¿Tienes las piernas cansadas? ¿Todo el día sentado o todo el día trabajando? ¿Tienes las piernas pesadas? Pues quédate en este vídeo porque tengo una solución muy buena para ti. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traemos un caso práctico porque me preguntáis muchísimo qué hacer con piernas cansadas. Pues bueno, pues tenemos aquí a Guillermo, bombero de lo que es el Ayuntamiento de Madrid. Y qué mejor ejemplo, un tío que tiene que estar al 1000 por 1000 para bajar gatitos de los árboles y para, bueno, hacer lo que haga falta. Lo que haga falta. Hacer lo que haga falta. Bueno, él me expuso un caso en el que él, además de cuidarse mucho y tener que estar bien entrenado, juegas mucho al pádel, ¿verdad? Me gusta mucho el pádel. ¿Cuántas veces juegas a la semana, más o menos? Pues 4 o 5 veces. 4 o 5 partidos a la semana. Y él no juega al trantrán, no, juega a tope, ¿no? Entonces me comentaba que notaba las piernas cansadas, las piernas fatigadas, que qué podía hacer, ¿no? Y le dije, vamos a buscar una solución, porque lo suyo sería venir al fisio, claro, todos los días. Yo le meto un masaje y todos contentos. Pero como él necesita tratamiento prácticamente cada 1 o 2 días, dije, ¿por qué no le buscamos una solución? Bien, pues esta solución es la presoterapia. Hemos hablado con nuestros amigos de Fisaude y les hemos dicho, oye, enviarnos el mejor equipo de presoterapia que tengáis a mano porque quiero enseñársela a Guillermo. Guillermo, has adquirido hace un mes, ¿no?, el equipo. Hace un mesecito, sí. Hace un mesecito. Oye, ¿que no sabéis lo que es la presoterapia? Pues os lo explico en un momento. ¿Qué es la presoterapia y puntos fuertes? Además de su diseño moderno y compacto, la presoterapia Sauna Hi-Tech está fabricada con materiales de primera calidad. Uno de los puntos fuertes de la presoterapia es su mecanismo térmico, que calienta unas bandas consiguiendo temperaturas de hasta 50 grados. Esto es muy interesante como preparación a la presoterapia, ya que aumenta el riego sanguíneo. La presoterapia Sauna Hi-Tech está compuesta de 20 cámaras repartidas de forma independiente, 2 cámaras en las botas, 4 cámaras en las piernas, 4 cámaras abdomen y lumbar y 2 cámaras para los brazos. Destacamos especialmente la gran versatilidad de esta presoterapia, ya que podemos activar o desactivar las cámaras independientemente una de la otra. Esto nos permite una aplicación full body o ir aplicando la presoterapia en diferentes zonas, ya sea en las piernas, en los pies, en los brazos o en el abdomen. Otra cosa que diferencia esta presoterapia de muchas otras es que podemos configurar el nivel de presión. Por ejemplo, si buscamos un drenaje linfático, pondremos un nivel bajo de presión y si buscamos un efecto bombeo, pondremos un nivel alto de presión. Otra cosa muy reseñable es los materiales con el que está diseñado. Los conectores de los cables están diseñados para una resistencia máxima al uso y al desgaste. Son de una alta calidad y de un material elástico, evitando así las roturas de cables en su unión con el conector. Podemos disfrutar de una pantalla táctil que tiene una interfaz de usuario muy intuitiva. Disponemos de 4 modos de uso que harán las delicias de nuestros tratamientos. Bueno, chicos, ya sabéis lo que es una presoterapia. Vamos a ver cómo la colocamos. Como dijimos, él lleva utilizándolo un mes, 3 veces a la semana. Sí, para, o a lo mejor alguna vez más. Alguna vez más, ¿verdad? Sí. Oye, cuanto más la utilices, más beneficios, ¿de acuerdo? Porque al final se puede utilizar a diario. ¿Y qué notas cuando la utilizas? Pues presión, claro. Presión. Mucha presión. No, presoterapia, lo habéis pillado. Presión, presoterapia. Dime el efecto que tú notas después de entrenar o después de jugar, cuando te pones esta máquina, ¿cómo se te quedan las piernas? Cuéntame, yo mientras tanto la voy adaptando para que lo veáis. Pues bueno, cuando acabo, tengo la pierna pues con contractura, ¿no? Cansadas, fuerte, ¿verdad? Sí. O sea, fatigadas, ¿verdad? Sí, cansada. Y cuando termino de tratamiento, es mano de santo. Mano de santo. Es buena esa, ¿eh? Mano de santo. Pues básicamente lo que ejerce es un bombeo, ¿de acuerdo? Lo que buscamos con él no es un drenaje linfático, que también se estimula el drenaje linfático, sino lo que buscamos con él, básicamente, flexiona un poquito la pierna, es que bombee
necesitamos masaje continuo en estas piernas de roca, en estas piernas de bombero, necesitamos masaje continuo. Y hombre, pues venir todos los días a la clínica que te trate, pues económicamente se nos va un poco, ¿verdad? Además, a las 11 de la noche... Eso es. Y logísticamente, a mí me ha dicho mi doctor que me vaya a comer a las 9, 10 de la noche, cene y me acueste. Entonces, él termina esas horas, no podría darle la terapia. Sin embargo, llegas a casa, ¿verdad? Sí. Te la pones media horita, un programa de media hora, generamos un bombeo y es un efecto masaje. Seguimos colocando. Como veis, esto viene pues con un velcro muy cómodo. Esta mantita pues es una gozada porque te permite tener todas las partes bien seccionadas y bien dispuestas para ponerlo encima de la cama y debajo de la cama. Me dijiste que lo tenías, ¿verdad? Sí, lo vi. Lo saca, lo mete, funciona. Perfecto. Y chimpún, y a dormir. Y todos contentos. Seguimos poniéndolo. También me comentaste que tu chica se lo ha puesto para hacer un poco de drenaje linfático, ¿verdad? Sí. Para activar un poquito la circulación y que también estaba encantada. Esto no es solo para deportistas, chicos. Esto es para todo el mundo que tenga piernas cansadas. Mujer, hombre, niño, abuelo. Se lo puede poner a todo el mundo. Es una de las terapias más indicadas y más antiguas que existen en la fisioterapia. Como veis, estamos montando solo dos cuerpos. Podríamos ponerle un cuerpo abdominal y otra, en función de que tuviese cansados los brazos, se lo podríamos poner a los brazos. Para hacer la demostración de hoy, ¿de acuerdo?, he decidido poner solo dos cuerpecitos para que podáis verlo. La función sauna que tiene es una auténtica maravilla, porque esto tiene unas resistencias por dentro que hace que se ponga a 50 grados. A 50 grados lo que hace es la pierna calentarse mucho, hace una vasodilatación y ayuda a mover toda esa porquería que se genera cuando hacemos ejercicio. Porque no nos tenemos que olvidar que los músculos son como un coche, tienen una combustión química y crean unos residuos. Y esos residuos es lo que hacen que la pierna esté, luego congestionada, además de la inflamación que se produce cuando utilizamos un músculo, ¿no? Entonces, este efecto masaje que vamos a conseguir con la presoterapia es ideal para movilizar todas esas elementos de desecho que genera el músculo cuando combustiona, cuando hace mucho ejercicio, que también te puede pasar cuando estás todo el día sentado o todo el día trabajando. ¿Qué buscamos en este tratamiento? ¿Cuánto tiempo vamos a trabajar? ¿Qué efectos se producen con la terapia? Pues os los voy a explicar, ¿no? Vamos a la máquina y vamos a anular ya un par de secciones porque lo que quiero es que trabaje solo tobillo y pierna. Nos vamos a cargar literalmente, vamos a eliminar las partes que serían las lumbares y los brazos. Que oye, que tenemos un brazo fatigado, pues le metemos también el brazo. Y vamos a ponerle el programa D, que a mí me encanta porque es un efecto bombeo muy potente. Y arrancamos. Bueno, ¿cómo funciona esto? Básicamente el programa que le hemos puesto, que es con el que yo os invito a que empecéis, es mis manos presionando el pie a tope. Fuerte, ¿verdad? Impresiona siempre que se lo pone uno. Te parece que te va a estallar la pierna. Apretamos segunda zona, tercera, cuarta, quinta, sexta, todas apretadas y luego se deshinchan. Así lo que conseguimos es generar un bombeo de retorno súper potente. También se podría configurar con menos potencia para un drenaje linfático que empezase de distal, de proximal a distal. Hinchando la primera cámara abdominal, pierna, 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 pie, pie. ¿De acuerdo? Entonces se podría configurar tanto en presión, en fuerza, como en secuencia, como quieres que lo haga. Tiene mucho sentido drenar poco a poco hasta arriba, comprimir durante unos segundos y desinflarlo todo. Vas a notar, a ver cuando lleguemos, que palpitan, ¿verdad? Las piernas. Cuando suelten va a hacer como una palpitación. Vais a notar una palpitación. Retenemos todo el torrente sanguíneo y de golpe lo abrimos. ¿Qué hace eso? Empezar a llevarse toda la porquería de las piernas haciendo un retorno venoso. Esto va genial para prevenir lesiones. Esto va genial para movilizar a veces excesos de grasas que tenemos en las cartucheras. También se movilizan. Esto viene genial para esa típica tendinitis, ese tipo dolor que tenemos en un tendón o en un ligamento. Cuando la sangre entra de golpe, oxigena. Y estas son técnicas que podemos utilizar muy a menudo y que vienen genial. ¿Y qué tratamientos podemos hacer? Tratar la retención de líquido, edemas, linfedemas, tratamientos de eliminación de grasas y toxinas, tratamiento de piernas cansadas, tratamientos para mejorar la circulación en pacientes hipertensos y diabéticos, ayuda a mejorar el aspecto de la piel de naranja, tratamiento de prevención en signos varicosos,
estimula la circulación, tonifica la musculatura, oxigena el organismo. Chicos, tiempos de tratamiento y recomendaciones generales. ¿Tú estás contento con la máquina? Me la volvería a comprar otra vez. Otra vez, fíjate lo que te digo. Se volvería a comprar. Ahora hablaremos de lo que cuesta y de la amortización que tiene esto. Vais a flipar. Como os digo, tiempos de tratamiento. Esto se podría utilizar a diario. Yo siempre le he dicho un día sí, un día no. Pero si dos días se mete un ejercicio de pádel intenso, le toca ir a, bueno, pues a apagar incendios por ahí o sí, a entrenar. O a entrenar, pues se lo puede poner día sí, día también, ¿de acuerdo? El efecto bombeo no genera un efecto de inflamación. Cuando yo doy masaje con las manos, al final generamos inflamación. Este efecto bombeo no produce esa inflamación, por eso es una gozada. Y si lo utilizas muchos días seguidos, lo único que tienes que hacer es bajar la intensidad y probar con diferentes programas que te van a ayudar a trabajar el drenaje linfático o directamente un bombeo o directamente soltar piernas. Cuando le digo a un paciente, como a Guillermo, oye, que me dice, búscame una solución porque no puedo estar todo el día en el fisio, le digo, vamos a comprarnos una máquina que cuesta 1000 euros, más de 1000 euros. Pensemos una cosa, esta máquina la vamos a utilizar 3 años mínimo. ¿Vale? Pues espero que mucho más. Espero que mucho más. Pero fijaros, solo a 3 años, pagándolo en plazos, 1000 euros. Tenemos 52 semanas, que lo multiplicamos por 3 tratamientos a la semana. Nos sale 150 y pico. El tratamiento se os queda en esos 3 años a menos de 2 euros. Es una auténtica locura el pagar solo 2 euros y tener un efecto de masaje y de bombeo. Entonces, yo creo que es una de las mejores compras que has hecho. Sí, al principio dudaba. Al principio dudaba, al principio dudaba. Pero y al final has caído, caído y has visto los beneficios. O sea, son los beneficios que tú estás diciendo, no los que yo me invento, que te puedo contar cualquier cosa, pero es él el que nos lo está relatando. Chicos, es lo que quería mostraros. Muchísimas gracias a Fisaude, nuestro partner de salud en el canal, que nos ha dejado este equipo y que le hizo un descuentito a Alberto cuando le vendió la máquina. Muchísimas gracias. Y también quiero, exponeros lo siguiente. Si llevamos a 10.000 likes, voy a hablar con los chicos de Fisaude y vamos a hacer un sorteo de una máquina valorada en más de 1000 euros. Así que solo tienes que ver el vídeo, darle al like y cuando lleguemos a esos 10.000 likes, prometo que sorteamos una en el canal. Guille, muchísimas gracias como todo. Ti, un honor tratar a un bombero, que nos cuidáis mucho, que sois, bueno, pues una piedra angular en nuestra sociedad. Y como siempre os digo, chicos, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.